O Future Oceans Lab es un grupo de investigación multidisciplinar del Centro de Investigaciones Marinas de la Universidad de Vigo. Estamos focalizados en la sostenibilidad social y ecológica del medio marino y buscamos soluciones adaptativas para confrontar el cambio climático. El grupo estudia diferentes sistemas marinos, como la pesca artesanal, la pesca industrial, las áreas marinas protegidas, viendo su vulnerabilidad al cambio climático y buscando soluciones para mejorar la gestión de estos sistemas. Un dos proyectos más importantes realizados por el grupo es el proyecto CLOC, financiado por el Consejo Europeo de Investigación. En este proyecto estudiamos cómo respuesta a los pescadores y pescadoras a escenarios de cambio climático en lugares como a pesca artesanal galega, a pesca industrial no País Vasco o a pesca artesanal en México. Además, Future Oceans Lab diseñó varios marcos teóricos para entender adaptación en sistemas marinos. Fixemos también una herramienta para entender los riesgos de vulnerabilidad del cambio climático en áreas marinas protegidas y participamos en iniciativas globales como los informes del cambio climático del IPCC. Los resultados de estos proyectos, en forma de informes técnicos de divulgación científica, ayudan a concienciación de la sociedad y a toma de decisiones para poder confrontar el cambio climático y adaptarnos. EFISLAB es un grupo de investigación multidisciplinar no ámbito de las ciencias de la Tierra. Estamos no campus de Ourense y pertenecemos o campus de Auga, o campus do Mar y también o CIM de la Universidad de Vigo. De forma general, EFISLAB analiza o clima y a su variabilidad. Elaboramos estudios sobre el clima pasado, presente y también futuro. En relación con océano, seguimos principalmente cuatro líneas de investigación. Por un lado, analizamos el posible impacto del cambio climático sobre especies de valor comercial en Galicia, como puede ser, por ejemplo, o mexillón. Además, somos también referentes en el estudio de las energías marinas renovables. Analizamos principalmente el recurso eólico y también el recurso undimotriz. También tenemos la capacidad de analizar la interacción de cualquier tipo de estructura con medio marino, a través de simulaciones numéricas que elaboramos con un software propio. Por otro lado, también estudiamos la importancia que tiene la evaporación oceánica a la hora de modular o clima en los continentes. Gracias a todo este trabajo, desde EFISLAB tenemos un conocimiento profundo del clima y también de los posibles impactos del cambio climático sobre las interacciones entre el océano, la atmósfera y la biosfera. Todo este conocimiento facilita la adopción de medidas tanto de mitigación como de adaptación a los posibles impactos del cambio climático sobre el medio marino. Ecoafric es un grupo de investigación de la Universidad de Vigo que dedica a su actividad o estudio de la fauna bentónica marina, que es aquella fauna que vive en estreita relación con los fondos marinos. O nuestro equipo centra a su actividad no estudio de la biodiversidad y dos hábitats en aguas profundas de África Occidental, donde llevamos trabajando los últimos 20 años. Los resultados obtidos por nuestro grupo ampliaron considerablemente el conocimiento sobre la fauna marina de la región, incluyendo la descripción de varios géneros, especies nuevas para la ciencia. Además, también describimos la composición y estructura de las comunidades. Estos datos sirven además de base para adoptar medidas orientadas a conservación y protección de la biodiversidad y dos hábitats marinos profundos, para la creación de áreas marinas protegidas y también son imprescindibles para abordar la gestión sostenible de los recursos pesqueros a través de una aproximación ecosistémica. Otra actividad muy importante en nuestro grupo es la formación de investigadores africanos nuevos a través de programas de maestrado y doctoramiento de la Universidad de Vigo y cursos de formación en temas específicos. Asimismo, participamos en campañas oceanográficas de mostraje que también aprovechamos para la formación de investigadores en los trabajos a bordo. Ecotox es un grupo de investigación en ecotoxicología y contaminación marina formado por profesores de la Facultad de Ciencias do Mar de la Universidad de Vigo. Financiámonos fundamentalmente con fondos europeos. O noso proxecto máis reciente é o proxecto LAPLAS, unha iniciativa do Programa Europeo H2020 no que coordinamos a 17 institucións de 8 países diferentes. Este proxecto conta coa participación de expertos en distintos campos, dende a oceanografía ata o modelado, co obxectivo de rastrexar as fontes de plásticos que rematan o océano e os seus efectos sobre os organismos marinos. Todos sabemos que ao mar chegan demasiados plásticos, pero poucos estudios científicos buscan solucións rigurosas a este problema. En cambio, o noso equipo estudia a fonte do problema, pois a gran maioría dos plásticos e microplásticos no mar teñen unha orixe terrestre. Grazas a esta perspectiva, podemos proporcionar ás autoridades europeas os coñecementos necesarios para legislar contra a contaminación.
e a industria do plástico a información ecotoxicolóxica básica para producir materiais seguros no contexto dunha economía circular. Misión Azul Pleamar é un proxecto de investigación no que colaboran Centro de Investigacións Mariñas da Universidade de Vigo, o Centro Atlantic e a Facultade de Comunicación do Campus de Pontevedra. O proxecto consiste na alfabetización de estudantes, profesorado e sociedade en xeral, que a través de os 7 principios de alfabetización oceánica, desenvoltos en 45 conceptos, axúdannos a manter o planeta e a loitar contra o cambio climático. Para elo, o noso equipo desenvolveu un xogo didáctico no cal o xogador debe acompañar a doutora Mar na búsqueda de aquelas principios que lle poden axudar a cuidar o medio ambiente e evitar o deterioro climático dentro dunha isla. Ademais disto, o equipo desenvolveu 2 unidades didácticas, unha para primaria e outra para secundaria, coa finalidade de que os profesores nas escolas poidan aplicalas e ensinar aos estudiantes como se pode facer para frear o cambio climático. Ambas accións permitirán concienciar e educar os estudiantes, esperando tamén espertar algunhas vocacións científicas, sobre todo no campo denominado STEM, de tal forma que as mulleres poidan traballar no ámbito do cuidado do clima e da investigación científica para o medio ambiente.